La entrega del kit escolar por parte del municipio en conjunto con la Corporación Municipal de Educación CODEDUC ha continuado por los establecimientos municipalizados de la comuna. Es así como el viernes 18 de marzo se realizó la entrega del kit escolar en dos establecimientos. Por la mañana en la Escuela Diferencial Andalué y por la tarde en la Escuela General Bernardo Higgins, en donde toda la comunidad escolar de ambas escuelas estaban muy agradecidos con la ayuda. No es solo el apoyo, no es lo material, no es el apoyo, sino que es lograr lo que finalmente nosotros queremos. Lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Y eso es lo más importante. Por eso yo creo que este proceso de educar es maravilloso. Por su parte, la directora de la Escuela Diferencial Andalué nos cuenta lo importante que es para sus alumnos el recibir este kit escolar. Para nuestros estudiantes esto es significativo. El kit es muy bonito además, tiene pinturas, la posibilidad de que ellos se puedan expresar, recrear, comunicar. Entonces, sí, de verdad para ellos es emocionante. También el hecho de que nos visite nuestra autoridad, para ellos es significativo, es un reconocimiento. Por la tarde, en la Escuela General Bernardo O'Higgins, primer establecimiento municipal de la comuna, también se entregó por parte del señor alcalde don Cristian Vittori este aliciente, que sin duda es una gran ayuda para ellos, sus padres y profesores, ya que con ello podrán tener un año escolar con mucho más útiles escolares para sus tareas. Mire, excelente, una gran ayuda. Feliz. Feliz por el colegio, un excelente colegio. Yo tuve otra hija acá, salió de octavo. Y excelente, todo bien, nada que decir, súper bien. Gracias a la directora y al alcalde, obviamente, pues, una gran ayuda. Hay algunos niños que no tienen los papás como para comprarle y les falta, pues. Entonces le hace bien que se entrega para ellos. Es así como la entrega de 15.000 sets de útiles escolares continuará su rumbo por los restantes establecimientos que quedan de los 26 municipales que existen en la comuna, logrando alcanzar una inversión de más de 150 millones de pesos, los que están siendo invertidos por y para los niños de la educación básica de la gran comuna de Maipú.